Las plantas de las cuales se destilan muchos aceites esenciales y que son la base de la aromaterapia, según el Antiguo Testamento de la Biblia, yo soy Cari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y el día de hoy es especial. Vamos a hablar de la aromaterapia en un tema un poquito particular. Y es que, ¿sabías tú que los aceites esenciales aparecen muchísimas veces en la Biblia? Este libro antiguo nombra cientos de veces plantas y aceites, o también llamados óleos, que hoy en día podemos usar como aceites esenciales. Y pues, ¿cómo no iba a hablar yo de este tema, no? Así es que, si tú tienes una Biblia en casa y te encantan los aceites esenciales, pues no te pierdas este video que te va a hacer ver la aromaterapia desde otro punto más espiritual. Vamos a empezar pues con este aceite esencial que se llama incienso. ¿Y cómo no lo vamos a usar el día de hoy si es uno de los principales aceites esenciales que aparecen en la Biblia? Yo ya lo tengo aquí con un roloncito, porque ¿sabías tú que es uno de los aceites esenciales más beneficiosos para la piel? Su olor es encantador, de inmediato te hace sentir meditativo. Es buenísimo para hacer contacto con tu lado espiritual, y pues el día de hoy lo amerita, así es que vamos a usar nuestro aceite esencial de incienso. Si lo tienes en casa, sácalo y inhálalo, colócatelo en tu cuello, en donde más lo puedas inhalar, para empezar con el tema del día de hoy. Pero primero, ya saben que a mí me gusta irnos a los significados, así es que vamos a ver primero qué es la Biblia. La palabra Biblia proviene del latín y del griego Biblia, que significa libros. Y su significado pues viene siendo más o menos como un conjunto de libros aceptados por la iglesia como un texto sagrado. Y dentro de estos libros vas a encontrar cómo la historia de los pueblos tenían acceso a especies, a plantas, a hierbas fragantes, óleos, ungüentos y aceites que consideraban eran un tesoro. La palabra aceite o sus referencias como fragancias, olores, ungüentos, aromas, pomadas, perfumes, destilados, aromas gratos, aceites evaporados o incluso sus plantas aromáticas o resinas. Se nombran y se encuentran en la Biblia más de 600 veces. Las aplicaciones más nombradas de los aceites esenciales en la Biblia vas a encontrar el de la unción o ungido, que significa la acción de untar o sobar, masajear, difundir o derramar un aceite sagrado sobre la cabeza y el cuerpo para sanar o consagrar al pueblo. Así que podrás ver repetidas veces la palabra ungir con aceite. Ungirás o serás ungido. Y sabrás que se trata de un aceite sagrado derramado sobre algún personaje u objeto consagrado de la Biblia. Plantas aromáticas como la menta y la ruda son nombradas también en la Biblia, tan usadas y consumidas por la iglesia, tanto que era necesario diezmarla para mantener el suministro necesario. Este ejemplo vas a encontrar muchos más, donde se nombran plantas y hierbas aromáticas, así como aceites y óleos. Pero tenemos en específico 12 aceites esenciales que se nombran muchísimo en la Biblia y que seguramente muchos de estos ya conoces y seguro tienes en casa.
Así que toma nota para que después de este video consideres estos aceites esenciales consagrados en la Biblia. El primero es el incienso, y es que es la resina más famosa de la Biblia. Se menciona 22 veces de forma directa como incienso y 59 veces de forma indirecta, no sé, como resina, por ejemplo. Siempre va a ser la más conocida y la más nombrada. Es de la que se habla cuando los tres reyes magos llevaron regalos al niño Jesús. En aquellos tiempos era acostumbrado ungir a los hijos nacidos de reyes y sacerdotes con el aceite de incienso. De igual manera se consideraba en tiempos bíblicos para quien podía permitírselo, porque su valor económico se asimilaba o incluso se elevaba al precio del oro. Pues entonces el incienso era considerado como una panacea o remedio para curar heridas, para lograr un ambiente de espiritualidad. De ahí que hasta hoy en día el incienso es muy usado en las iglesias católicas, donde lo podrás ver difundido en forma de humo. El incienso es uno de los ingredientes esenciales para el aceite de la unción. Incluso el incienso ha sido siempre una fragancia muy popular e irresistible desde tiempos bíblicos y uno de los aromas predilectos para la ofrenda. Curioso. En la Biblia verás muchas veces la referencia de aloe y pensarás, wow, usaban aloe vera. Pero lamento desilusionarte, amante de este maravilloso gel, beneficioso para el cuidado de la piel. En realidad, el aloe se refería a unos árboles aromáticos muy especiales. Pues aloe proviene del hebreo ahalim y ahalot, nombre dado a un árbol aromático procedente de Asia y del cual obtenían un perfume fragante, el cual era importado a Israel y por lo tanto era súper costoso, ya que también era usado para embalsamar cuerpos. Se cree que se trata de una especie llamada Aquilaria agayocha, Calambac de la India, Aloe de Conchinchina o Palo del Águila, procedente de la India y centro sur de Asia, llamada también madera de agar, y siendo su madera y la resina de donde se destila este aceite esencial, con notas olfativas parecidas al clavo, la canela y el cedro. Un olor balsámico y maderoso, muy parecido al sándalo. Pero de este árbol también se obtiene una resina aromática de las más famosas del mundo y de las más caras del planeta. Usada desde la antigüedad en ceremonias religiosas, perfumería y funerales. Y pues resulta que el alto costo de esta resina no se debe a su fragancia intensa y duradera, sino porque para obtenerla es necesario que el árbol esté infectado de un moho, cosa que no siempre sucede y que sigue siendo un milagro de la naturaleza. Aceite esencial que se nombra muchísimo en la Biblia es la mirra. La mirra es nombrada 18 veces directamente como mirra y 38 veces de forma indirecta. La mirra era un aceite que aplicaban al cordón umbilical del recién nacido para protegerlo de infecciones y colocado en el vientre de las mujeres después del parto para aliviar las marcas y devolver la elasticidad a la piel. Incluso se perfumaba toda la habitación del parto para atraer la paz y el bienestar. La mirra es el aceite más nombrado después del incienso en los textos bíblicos. Incluso se dice que fue usada para empapar las telas de lino con las cuales sepultaron a Jesús. El siguiente
este aceite esencial que vas a encontrar nombrado en la Biblia es el sándalo. Retomando nuestro dato curioso sobre el aloe, pues muchos reemplazan el aloe por el sándalo debido a su parecido aroma. Muchos botánicos creen que el aloe, que podría ser una de las especies de sándalo, es el por qué al hablar de aloe podrías encontrar el aceite esencial de sándalo. Pero por sí solo, el sándalo como árbol y como madera, lo podrás encontrar 6 veces en la Biblia, incluyendo la palabra tino o como ébano oloroso. La madera del sándalo fue utilizada para construir templos y centros ceremoniales, como por ejemplo en las vigas del templo de Salomón para lograr un ambiente ceremonial. Y también la usaban para elaborar instrumentos musicales, ya que al usar sándalo elevaban los estados de meditación más profundos, rendirse a la voluntad divina y conectar con la gran oración. El siguiente aceite esencial se llama casia. La casia es una corteza similar a la canela. La encontraremos 3 veces en los textos bíblicos, siendo el ingrediente principal para aromatizar templos y ropas ceremoniales, dándonos sentimientos de poder y memorias de esclavitud. Este aceite esencial es el cedro, árbol del Líbano, utilizado principalmente para construir las paredes del templo de Salomón, incluso el de Herodes. El cedro fue importante en los rituales de purificación de leprosos e impuros. Fue usado también para ungir ropas y protegerlas de la humedad. Lo vas a encontrar más de 46 veces en la Biblia como cedro o cedro del Líbano. Este aceite esencial que vas a encontrar en estos textos bíblicos es el ciprés. La madera del ciprés fue utilizada comúnmente por su durabilidad en todo tipo de construcciones escritas en la Biblia. Mencionado más de 16 veces, fue la madera con la cual fueron hechas las puertas de la Basílica de San Pedro, que se encuentra en Roma y estuvieron intactas por más de 1200 años. Este aceite esencial es el hisopo, hierba utilizada por egipcios y hebreos para limpiar zonas donde se planea meditar, rezar o dar sanación, ya que nos ayuda a purgar y liberar el miedo y la culpa. Mencionado 11 veces en la Biblia, nos habla de cómo era usado para limpiar leprosos, incluso personas que habían tocado a algún muerto, en la celebración de la Pascua. Y cuando el pueblo de Israel pintó con sangre puertas y ventanas, protegiendo a sus primogénitos. También se hace alusión a que fue el agente purificador del alma del rey David. El siguiente aceite esencial nombrado en la Biblia es el mirto. Era usado en perfumes gracias al aroma de todo el árbol. Y también se hace mención de ser usado para restaurar el pueblo y las edificaciones. Lo podrás encontrar mencionado 3 veces en la Biblia. Dato curioso, en la Biblia también se menciona mirto para referirse a un personaje en los libros históricos llamado Esther, cuyo nombre original en hebreo es Hadasa, que significa mirto, y que fue una heroína hebrea de gran belleza, la cual rescató a su pueblo de una masacre en Persia. Y se dice pues que el mirto produce una flor en forma de estrella, de ahí el nombre de Esther. El siguiente aceite esencial es el nardo, apreciado y costoso aroma, utilizado para perfumar incluso muertos. Costaba 300 denarios, lo que según los estudiosos equivaldría hoy a más de 100 mil pesos mexicanos.
y esto debido a su dificultad de obtenerlo en las montañas, y que en ese tiempo era el sueldo de un año de trabajo. Se cuenta que era el perfume que usaba Jesús, ya que fue ungido con este aceite antes de su muerte por María de Betania. Nombrado 4 veces este aceite privilegiado, preparaba al espíritu para liberarlo del miedo. El siguiente aceite es la rosa de Chardon, o también llamado Cistus. Mencionada en la Biblia para representar la belleza y la gracia, la perfección que nos regala esta flor en la naturaleza, fue nombrada 8 veces en los textos bíblicos. Desde su lugar de origen, que es Chadrón o Sarón, una región de los valles de Israel, donde las cabras pastaban y se llevaban las flores enredadas en la cola, y es nombrada también como rosa. Dato curioso, la palabra jara, según el hebreo, significa panel de miel, y es el nombre de un personaje de la Biblia, descendiente del rey Saúl. También la jara es un arbusto con flores de 5 grandes pétalos blancos, con 5 manchas rojizas parecidas a una gota de sangre, de aroma parecido a la miel. Pues nadie sabe exactamente cómo es la rosa de Sarón que se menciona en la Biblia. Pero es de saberse que no es una rosa como las conocemos, sino una flor silvestre. Y hay quienes dicen que la rosa de Sarón es la viva imagen de Jesús, pues ambos representan belleza, majestuosidad espiritual, su aroma dulce, sus ropas blancas, así como sus cualidades tranquilizadoras y sanadoras. Pero lo más intrigante es que ambos compartan 5 llagas representadas en Cristo, creyendo así que la rosa de Sarón es la flor de Cistus, o jara, como bien la conocemos. El siguiente aceite esencial no es muy común y se llama Benjui, encontrado también como Onicha, o incienso de Java. Esta resina con un maravilloso aroma de vainilla fue usada para recobrar la paz, para recibir la guía de iluminación, como protección espiritual. Y el último aceite esencial es el gálbano. Su nombre en hebreo significa graso y era una resina aromática que se usaba para preparar incienso y perfume. Ingrediente fundamental para formar el incienso sagrado que se le dio a Moisés. Este aceite ayudaba a la rendición total de los pecados del alma, para alistarla a recibir la luz del Creador. Son estos 12 aceites esenciales considerados sagrados en la Biblia. Pero también podrás encontrar otros tantos de hierbas y especias dentro de las escrituras, como lo son la menta, el eneldo, el comino, la canela, la ruda, la mejorana y la albahaca. Y si para la iglesia y la Biblia eran importantes y valiosos estos aceites, como para nosotros no. En Young Living manejan un paquete de aceites esenciales sagrados. Si tienes la oportunidad de obtenerlos en tu país, aquí en este video más o menos te puedes dar una idea de cuáles son y para qué son en su lado espiritual. Espero que te haya gustado este video. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal, recibe todas mis bendiciones y nos vemos a la próxima. Bye bye.